oficialmente separado del cargo, candidato a la gobernación del Estado Portuguesa por el Partido Comunista de Venezuela, Movimiento Tupamaro y las corrientes revolucionarias venezolanas. Agradezco altamente pues, este apoyo que hoy nos brinda este glorioso partido que va a cumplir 82 años en la escena política venezolana. Y para nosotros, pues, los portugueseños y portugueseños, un orgullo contar con este respaldo contundente. Como lo han mencionado, nosotros venimos impulsando el poder popular, estamos resteados con el poder popular y el programa, la propuesta de gobierno que le hemos entregado a todos los portugueseños y portugueseñas es que tenemos que darle todo el apoyo posible y necesario a los consejos comunales. Todo el apoyo, tanto económico, social, político, a la creación de las comunas. Porque las comunas pues, es la que van a impulsar definitivamente el poder popular en Venezuela, como lo han venido impulsando los consejos comunales. Y yo creo que el gobernante, el que salga electo, en estas elecciones del día 16 de diciembre tiene que trabajar en ese sentido, trabajar pues con los lineamientos del programa de la patria que se rige del 2013 hasta el 2019, donde nosotros como revolucionarios pues tenemos que darle ese empuje para así que las comunidades pues, se conviertan en la protagonista de este proceso, para que sean las comunidades las que tomen las riendas del poder, para que sean las comunidades las que en definitiva manejen los recursos, les lleguen los recursos, y no solamente los recursos económicos, sino todo, cada uno de cualquier recurso, y que sea pues en definitiva el pueblo de Portuguesa pues el que así que es el que decide. Y esta candidatura nace, pues, calor del pueblo. Esta candidatura es impulsada por el propio pueblo, por las propias organizaciones, respaldada, por supuesto, por estos importantes partidos, como lo he señalado. Y nosotros, pues, estamos trabajando, seguimos trabajando al lado de este proceso político revolucionario. No importa lo que nos digan. Si somos esto, que somos lo otro, no. Lo importante es que estamos trabajando con las comunidades. En 8 años de gobierno que tenemos en la alcaldía del municipio Bunda, hemos incluido a todos y cada uno de estos habitantes, como lo vamos a incluir cuando seamos gobernador, porque estamos 100% convencidos de que vamos a lograr la victoria contundente el día 16 de diciembre. Estamos 100% convencidos, no hay duda de eso. Estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Estamos trabajando noche y día para lograr la victoria. Que sabemos que esta es una campaña electoral muy corta, pero sin embargo, tenemos un gran equipo de trabajo. Tenemos gran cantidad de personas que se nos ha ido sumando todos los días, todas las noches, y yo creo que la victoria está asegurada. Para seguir trabajando por Portuguesa, para que los recursos que lleguen a la gobernación no se queden a mitad de camino, porque los recursos que llegan a un estado o a un municipio son del pueblo, no son del gobernante. El gobernante tiene que ponerlo al servicio del pueblo, el gobernante tiene que abrirle las puertas al pueblo. Inclusive, puedo asegurarles que nosotros en 8 años en la alcaldía del municipio Bunda hemos trabajado de puertas abiertas. Así lo vamos a hacer en la gobernación del estado, abrirle las puertas al pueblo, porque el pueblo merece todo el apoyo y todo el respeto posible. La primera medida que vamos a tomar nosotros, para que sepan, amigos y amigas, y felicito a los medios de comunicación presentes en este rueda de prensa, es que nosotros eliminaremos los circuitos comunales, figura creada por el actual mandatario regional, que no aparece en ninguna ley orgánica. Nosotros vamos a eliminar esos circuitos para darle paso, como lo dije ya, a la creación de las comunas, porque los circuitos comunales lo que han hecho es retardar el poder,
entrampar el poder popular, detener el poder popular. En otras palabras, secuestrar el poder popular. Allí en Portuguesa, compatriota, no le llegan directamente los recursos que se manejan por el Consejo Federal de Gobierno, no le llegan directamente a los consejos comunales. Le llegan a los circuitos comunales. Eso no puede ser. En el caso de UNDA, que no aceptamos esos circuitos comunales, le llegan directamente del Consejo Federal de Gobierno, le llegan directamente a los consejos comunales. Porque los consejos comunales deben de tener tres fuentes de financiamiento. Una que le debe llegar directamente con un porcentaje que debe darle la gobernación a los circuitos, a los consejos comunales. Otro que las alcaldías le deben dar un porcentaje a los consejos comunales y el que le llega directamente. Pero nosotros estamos proponiendo la cuarta fuente de financiamiento, que es con los recursos de las minas. Ustedes saben que las minas son la arena, la piedra picada, el arrocillo y el granzón. Parte de esos recursos los vamos a nosotros a destinar para darle apoyo a los consejos comunales, un porcentaje. Otro porcentaje se lo destinaremos al ambiente, porque tenemos que cuidar el ambiente también. Tenemos que cuidar el agua de los ríos, Quebrada y Riachuelo. El municipio es un municipio ambientalista por excelencia. Tenemos un proyecto importante que le hemos estado entregando caraotas y maíz a todos los caficultores, un trueque para que no nos talen, para que no nos quemen, para cuidar el agua de los ríos, Quebrada y Riachuelo. Eso lo estamos haciendo en el municipio de Unda, entregándole maíz y caraotas a los campesinos, a los caficultores. Pero también les quiero decir que en nuestra propuesta de gobierno nosotros tenemos que incluir que Portuguesa debe convertirse en una gran potencia, así como se va a convertir Venezuela, una gran potencia, porque tenemos que industrializar el Estado. Portuguesa produce una gran cantidad de rubros agrícolas, es un Estado agrícola por excelencia, pero nosotros tenemos que ir más allá de la producción de esos rubros, convertir nuestra materia prima en productos elaborados, porque sería la única forma, la única manera de crear nuevas fuentes de empleo, porque tenemos que bajar el índice de desempleo en Portuguesa. Si vamos a trabajar de la mano con el gobierno nacional para industrializar el Estado, porque yo creo que eso es la vía que podemos lograr el objetivo. Yo creo entonces que el otro programa de gobierno, en otro punto del programa de gobierno que estamos proponiendo, que nosotros tenemos que hacer los gabinetes comunales, si se le puede llamar así, el nombre es lo de menos, para que en vez del gobernador, de la gente y a la gobernación, que el gobernador se traslade a barrio, caserío, parroquia, municipio, a conocer de cerca la necesidad, tanto individual como colectiva, de las diferentes comunidades portuguesas. Eso creo que es uno de los 16 puntos que tenemos para el día 16. Tenemos que trabajar muy duro en la seguridad, de la mano con el gobierno nacional, porque es el que tiene la rectoría. Tenemos que bajar los índices delictivos, porque cuando nosotros hacemos una encuesta, lo primero que pregunta la gente, porque la pregunta que hacen, bueno, primer punto, la inseguridad. Nosotros tenemos que trabajar muy bien eso. Pero para hacer eso tenemos que dotar a nuestros agentes policiales, equiparlos bien, dotarlos, por lo menos ponerle un sueldo digno, para que esa gente que trabaja noche y día, pues trabaje con mayor esfuerzo, trabaje con mayor confianza, trabaje pues decididamente. Yo creo que lo podemos lograr y lo vamos a lograr, porque nosotros estamos convencidos de la victoria, estamos convencidos del triunfo gracias a este apoyo contundente y necesario que nos está brindando este glorioso Partido Comunista de Venezuela y el Movimiento Popular, por supuesto. Disculpe, yo estaba cabello el sábado, dijo que el único candidato del chavismo era Wilmer Castro Sotelo y que los demás candidatos eran de oposición. ¿Usted se considera un candidato de la oposición? Bueno, yo creo que el único candidato, por supuesto, del Partido Socialista, pues será el candidato Castro Sotelo. Nosotros no pertenecemos a ese partido.
Nosotros estamos en otro partido y yo creo que llamar esta candidatura a oposición, no digo yo que sería, no es la mejor forma, ¿no? Porque nosotros tenemos 19 años apoyando este proceso. Inclusive, nosotros trabajamos por el expresidente Caldera, hoy fallecido, cuando se comprometió un acto, que yo no, a mí no me gustaba la política partidista, pero un acto en el 93 se comprometió el expresidente Caldera a indultar a los militares del 4 de febrero, y yo dije, no, yo voy a trabajar por Caldera, porque creo que Caldera se está comprometiendo aquí a soltar a los militares del 4 de febrero, y voy a ponerle todo el empeño en este municipio, por el municipio Hunda, a que logre la victoria Caldera para que saque a los militares del 4 de febrero. Y ahí vengo yo trabajando con este proceso. ¿Quién me va a llamar entonces a mí contrarrevolucionario? Si ven, tengo 19 años trabajando en este proyecto político y no sé cuánto más voy a trabajar, porque hasta que Dios nos dé vida vamos a trabajar, porque yo creo que consideramos que es el mejor proyecto que se ha presentado en Venezuela. Es el mejor proyecto político, sin duda, que ha estado pues, al lado de los más necesitados, al lado del pueblo, al lado de la clase trabajadora, porque este proceso político pues, ha estado defendiendo a capa y a espada a los trabajadores, que en definitiva son los que mueven una empresa, son los que mueven una institución. Yo creo que los trabajadores para nosotros son sagrados. Entonces nadie nos puede tratar a nosotros de contrarrevolucionarios si tenemos 19 años. Contrarrevolucionarios serán otros, pero nosotros no podemos, no somos ni nos catalogamos como, ni nos pueden catalogar como antirrevolucionarios o contrarrevolucionarios. ¿Por qué la gente debería votar por usted y no por mi marca? Bueno, nosotros, ¿por qué la gente debería votar por mí y no por Castro Botelho? Bueno, en Portuguesa pues existe otro candidato que representa el pasado, que es el candidato de la oposición. Y este que está pues el presente, y Osvaldo Serpa representa el futuro. Y mi candidatura nace del apoyo contundente de la masa trabajadora, de los trabajadores, del pueblo, porque fue el pueblo el que comenzó a ocupar esta candidatura, no fue Osvaldo Serpa. En todos los municipios, casi todas las semanas, todos los días salían, bueno, estamos con Osvaldo Serpa, estamos arrestados con Osvaldo Serpa. Entonces yo no lancé la candidatura la lanzó el pueblo. Y por esta candidatura, compatriota, en 15 días ya rebasó la meta, en 15, en 18 días que van de campaña, hoy es 19, pero como hoy no estamos aquí, 18 días de campaña, ya estamos por encima de las encuestas. Eso quiere decir que nosotros sí tenemos aceptación del pueblo de Portuguesa. Porque además el pueblo de Portuguesa nos conoce a nosotros, sabe de dónde venimos, sabe qué hemos hecho. Hemos trabajado duro, fuerte, cumpliéndole al pueblo, tratando bien a los trabajadores, tratando bien a todas las personas que se nos acercan, brindándole el apoyo posible, y eso es lo que debe hacer un gobernante. No encerrarse en cuatro paredes y humillar, ofender al pueblo. No, nosotros no hacemos eso. Nosotros no nos encargamos de ofender a nadie. Nos encargamos de trabajarlo, convencerlo como lo hemos convencido en el municipio de Hunda. Bueno, les voy a decir una cosa. En el municipio de Hunda, el presidente Chávez perdió con Sara Roma. En el municipio de Hunda, el presidente Chávez perdió con Arias Cárdenas. Y sin embargo, nosotros cuando comenzamos a trabajar allí, fuimos subiendo, fuimos subiendo, fuimos subiendo. Y el presidente Chávez, en las elecciones del día 7 de octubre, sacó 8.600 votos. Y la oposición, ¿sabe cuánto sacó? 2.100 votos. El porcentaje de eso. ¿Qué quiere decir? 75.7% sacó el presidente Chávez en ese municipio. 75.7%. Entonces me van a decir a mí ahora que soy contrarrevolucionario. Ahí de esta vez debo ese porcentaje para que usted vea lo que hemos hecho nosotros en ese municipio. ¿Tiene algo en contra del Partido Socialista Unido de Venezuela? No, nosotros no tenemos nada en contra. Inclusive estamos llamando a todos los que pertenecen al Partido Socialista de Venezuela que apoyen esta candidatura. Porque inclusive desde la creación hasta el 22 de junio pertenecimos al Partido Socialista Unido de Venezuela. Nos expulsaron por defender a las clases trabajadoras. Nos expulsaron por defender a los caficultores de Venezuela y por defender a las madres colaboradoras del PAE, que ganan un sueldo miserable de 600 bolívares en el mes. Por eso nos votan de ese partido. El 26 de julio lo votaron.